¿Qué tal mis amigos de PCM? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. En este video les voy a decir cómo pueden conectar los sub outs de la SPDSX. Un video que me habían pedido antes, así es que pues quédate en este video. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión pues les voy a mostrar cómo pueden usar los sub outs de la SPDSX. Eh, ustedes saben que tiene eh, cuatro salidas este, para que puedas sacar cuatro salidas individuales a tu mixer. Por ejemplo, puedes sacar el kick o el bombo, puedes sacar una tarola, este, en otro puedes sacar los toms, en otro puedes sacar los contratiempos o como tú quieras o puedes sacar uh, cualquier otro instrumento individualmente para que lo puedas ecualizar por separado. En esta ocasión, pues voy a mostrarles este, a dónde se tienen que ir. Este, para que puedan sacar los eh, sub outs eh, por separado. Eh, básicamente ya les había explicado que cuando sacan las salidas del master, las salidas master de la máquina, el cual es el L y R, eh, la conexión es de atrás. Por ejemplo, si vas a sacar el bombo eh, individualmente, pues básicamente en el paneo de tu máquina tienes que panearlo hacia la izquierda o a la derecha, según como tú lo quieras poner. Y la tarola o cualquier otro instrumento por lo mismo. O sea, al lado opuesto, por ejemplo, si pones el bombo eh, paneado hacia la izquierda, eh, la tarola tendrías que poner paneada hacia la derecha. Y eso va a ser lo mismo también en los sub outs, nada más que se tiene que ir a otra opción en la máquina para que puedan este, eh, activar esas salidas y también salgan por separado. Y viene siendo lo mismo, este, vas a usar un paneo para este, darle hacia la izquierda eh, todo. Y el otro, la otra salida también para la derecha. Así es que en este video te voy a decir cómo lo puedes hacer. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, comenten. Y, y por supuesto, acepto más sugerencias para seguir haciendo más videos. Eh, como pueden ver, todos mis videos están saliendo eh, casi todos los días a las 3 de la tarde. Y pues este, entre más sugerencias me den, pues voy a tratar de hacer más videos para todos ustedes. Y por supuesto, para los que quieran adquirir los templos para la spd voy a dejar el link de descarga aquí en la descripción de este video para que vayan a mi tienda digital. Así es que vamos directo al tutorial y pues ojalá y les guste. Vamos. Ok, pues ya estamos aquí en la máquina. Como pueden ver, este, si le pego los pads, hay señal. Pero como vieron eh, hace ratito en el video que tengo conectado solamente las salidas de los sub outs de la máquina. Entonces no va a haber sonido porque no tengo conectado el, el master, las salidas master eh, de la izquierda y derecha, que son las principales para sacar el audio. Entonces, ahora para Entonces ahora para sacar el audio en los sub outs. Tenemos que irnos a la opción de menú que está aquí. Y después de menú, vamos a seleccionar aquí donde dice kit, esta parte. Vamos a irnos para allá. Después de aquí, pues vamos a presionar Enter. Aquí mero. Como pueden ver, aquí están las este, salidas. Ahorita está en Master. Le pego a los pads, no hay sonido. ¿Por qué? Porque pues, están saliendo por las salidas Masters y ahorita no las tengo conectadas. ¿Ok? Ahora, para que se activen ya los Sub-Outs, aquí pueden ver que están las salidas. Sub-Outs. Vamos a irnos aquí, pues, con esta... Vamos a irnos a estos botones, el más y menos. Si le presionamos más, otra vez más, una vez más, ya se seleccionó a sub out. Entonces ahora sí, si le pego, ya está el sonido. Ahora me regreso a una vez más al sub master. Ya no se oye. Entonces ya, ya se eh, como quien dice ya se desactivó ahora está activado solamente en el otro master de esa manera ustedes pueden ir este más que nada este, seleccionando por dónde quieren sacar los sonidos que quieren ecualizar por separado lo voy a pegar una vez más a otro pad y nos vamos a sub out ahí sale el contratiempo y por ejemplo pues ya si lo quiero mandar a, para al sub out derecho pues básicamente tendría que irme una vez más a menú. Este nos vamos a donde dice. Pads. Y aquí básicamente pues yo lo tengo ahorita paneado hacia la izquierda. Y de esa manera ustedes pueden panearlo ya hacia la izquierda o a la derecha. Como ustedes quieran que salga por separado el, el sonido. En esta ocasión pues yo lo tendría a la izquierda. Ahora si quisiera sacar el otro audio pues ya digamos para ecualizar en el otro canal. Le pego acá arriba. Ahí está el electrónico. Entonces pues ya tendría que más que nada para poder localizar por separado. Me voy una vez más a menú. Me voy a donde dice pads. Enter. Y tendría que mandarlo hacia la derecha. Ok. Entonces ya tendría más que nada ahora sí el sonido este, separado en los sub outs. Uno a la izquierda y otro a la derecha, y en la mixer, pues ya, están, ya estarían separados los sonidos para ecualizarlos por eh, diferentes salidas ¿no? o diferente canal. Y ahora, pues más que nada, este, para dejarlo en el master, pues más que nada, si van a ecualizar otros sonidos aparte que salgan del 1 del y 2 del master, pues es lo mismo. O sea, seleccionan que diga master, en esta ocasión, pues ya no, ya no se va a oír el sonido. Pero estarían saliendo por la salida master. Y eso sería lo mismo. Se irían a pad. Lo mismo. Panean para la izquierda o para la derecha. Y de esa manera, pues este ya se separan también. Entonces ya tendrían cuatro salidas. Para más que nada para ecualizar por separado en su mixer. Y no se revuelvan los sonidos. Ese sería pues el tutorial de hoy. Esperamos que. Les haya servido, les guste y, y sea de gran ayuda para todos ustedes. Si les gustó, denle like a este video. Compártanlo con sus camaradas. Si tienen más sugerencias, como les digo, este, mándenmelas. Y yo con gusto voy a, voy a tratar de, de hacer más videos para todos ustedes. Todos los días todos los, estoy sacando ahorita videos de diferente contenido. a las 3 de la tarde. Para que se sintonicen. Horario de aquí de California, de Estados Unidos. A las 3 de la tarde. Así es que. Gracias, gracias por ver este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, bye.